Hola y bienvenidos fans de The Game, sobre todo estamos aquí en Resident Evil 3, continuando donde lo dejamos en anteriores aventuras. En el anterior episodio estuvimos con Jill. Ah, cerrado. ¡Ah! Abierto. Munición de rifle de asalto. Protocolo de seguridad de tarjetas ID. Cada miembro del cuerpo en tarjeta ID, así nada. Esta tarjeta se usa para acceder a la escena individual. No le prestéis dicha tarjeta a nadie. Tened mucho cuidado cuando lo uséis. Si perdéis información tan pronto sea posible. Qué arcaico. Bueno, el 98. Vale, en el anterior episodio estuvimos jugando. Y ahora se sigue continuando. Terminamos con lo del metro y toda esa parte. Ah, claro, aquí todavía hay alguien. Aquel es el que se murió en el... Esto, ¿no vimos algo parecido la vez que... ¿Qué tal? O sea, llega en el Resident Evil 2 llegas a este y le pones así la mano en el... No ha sido un zombie. Ya, no, ahora no ocurre. No me deja apuntar, ¿eh? Estas puertas no existen siquiera. Puto Licker, tío. Se habrá ido. Uy, perdón. En fin, vamos allá. Hoy salía la demo del Resident Evil 4. Bienvenido a la comisaría. ¿Eso es una referencia a lo que le dicen a Leon cuando llega? Ajá. Ole. Ahí está. Muy bien. T, ¿me recibes? CAP. Aquí hay algo raro de verdad. Y no sé qué es. ¿Algo raro? Entendido. Lo veré con las cámaras. Ve con cuidado. Hostia. Oh, tío, 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 tío. ¡Asoma! ¡Uy, qué mal!
Tendría que haber usado la cegadora, quizá. Uf, me han tocado, ¿eh? Desde luego me han tocado. ¡Ay, jolín! ¡Jolín! Por si acaso. Uy, sin balas. Parece que todo va un poco más al rifle. Joder, es que aquí había un montón, ¿eh? Vamos al depósito, a ver. Mierda, cerrado. Hace falta una llave. Ay, no. Vamos a la oficina esta. Espera, permiso. ¿Es una granada? ¡Oh! Una mira. ¡Qué rico! ¡Oh! Me piro. ¿Qué acción tiene que decir? Pues sí, el sospechoso fue avistado mostrando un comportamiento fuera normal en el 1444 de Box Street. 18 de septiembre del 98. Se fue incautado un pequeño explosivo, un detonador, más que todavía. 20 bombas caseras adicionales en diferentes. Vale. El vehículo estaba completamente agitado, parecía estar cuerdo. Habló fríamente durante el interrogatorio, el cual tuvo que ser interrumpido en varias ocasiones, un grito espontáneo. También intentos de explosión. No lo hice por mí, lo hice por vosotros. Que nadie me entiende, cada vez atacan desde la oscuridad. Puede que esté lloviendo, pero este paraguas no sirve. Si no os queréis mojar, hay que reventarlo. Necesitamos más bombas. Están cerca, en cualquier momento. Hay que darse prisa, hay que quemarlos. Quemar los cuerpos, quemarlos bien. Durante el interrogatorio, sospechoso comenzó a temblar violentamente. Comenzó a aullar. Terminó su estado sedante. Le vino una estabilidad, condición psiquiátrica. El sospechoso, su testimonio cambió constantemente. Su delirio impidió cualquier intento de diálogo razonable. Estamos a la espera del resultado de la investigación del doctor acerca de su condición. El explosivo registrado por personal y de batería estallada del detonador. Depósito de seguridad. Vale, aquí estaba la biblioteca. Hostia, esto está cerrado. Solo está ese, ¿no? Ah, bien, no hay. ¿Dónde vas? Están vivos los dos, tío. Vale. Uf, gracias. Oh, rico. No la sabemos. ¿Se sabía en algún momento? Vale, aquí era el cuarto oscuro. ¿Aquí había uno? No, porque el que había aquí era... El que había aquí era el que hemos matado. No queda nada en la taquilla de Leon. No queda nada. Solo quedará la... Este era este. Dejó de disparar a policías. Ya, bueno. En cualquier momento puede aparecer el otro, tío. Vale, se la asegura. Gracias. Circuito interna.
Nota de ubicación, tenemos suministros. Por combinación 3 cifras de caja en Rufua. Pasa a la oficina 2F, 2 stars, a la oficina este, 1F. La combinación es izquierda 9, derecha 15, izquierda 7. 9, 15, 7. Vamos para allá. Antes de guardar siquiera. Esta es la oficina oeste, ¿no? Sí. 9, 5. 9, 15, 7. 9, 15, 7. 9, 15, 7. Ah, vale, pues no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luego es hasta el 15. Y luego es hasta el 7. ¡Ole! ¿Cómo tuvo luego? ¿Quién luego vino aquí y volvió a meter otra riñonera en esa caja fuerte? Nunca lo sabremos. Porque Leon la pilla. Vale, falta una llave para abrir eso. Oh, todavía quedan cosas en la oficina oeste. Y aquí en cambio no queda nada. Si las cámaras mataran a esas cosas, sería genial. Queda algo en la oficina oeste. Lo necesito todo, ¿eh? Si no lo cojo todo, me da un sopor. Pues me apetece mucho y al final creo que lo acabaré haciendo. Pillarme el Resident Evil 4 de salida, tío. A ver, ¿qué hay aquí? Tiene que haber algo que no he visto. No solo no he visto, sino que no me he acercado a ello. Pues si te acercas te lo dice, lo que te falta. ¿En los cajones? En los cajones a veces pillabas cosas. ¿Qué hay aquí en la oficina oeste? Yo creo que es un bug, ¿eh? Porque no hay nada. O será de momento, no sé. De momento no hay nada. ¿Los casilleros? Ah, vale. Ya está. No hace falta guardar nada en el inventario. Si estás perfecto. Voy a guardar en la máquina. Por conveniencia. Pero vamos. Que en la caja no hace falta. Voy a guardar. De hecho, no voy a guardar nada, estoy perfecto. A ver cuando sale el leaker, tío. Los leakers eran. Leakers. Los leakers. Los chupadores. Los estos. No sé cómo se decía en castellano. Bueno, esos bichos eran terribles en el. Recibido. Está ahí. ¿Para arriba? Vamos arriba, a ver. ¡Ay, no! Qué manera de gastar una granada. En fin. Mea culpa. ¡Ojo! Una polla. Vale, está muerto. ¡Ay! ¿Cuál era? ¿Qué era? ¿Cap? ¿Sap? ¿Pas? ¿Cap? ¿Cas? Mira, lo había visto. Cap. Vale, que he oído algo. Mierda, ¿cuál era? Espera.
Voy a buscarlo en internet. Que lo ha visto, ¿eh? Resident Evil 3 Locker Code Carlos. Cap, es Cap. Pero Cap no, Cap no lo he puesto ya. Ah, vale, no, esta parece otra. Porque Cap no es. No, este es otra entonces. Vale, pues entonces, como esa otra no la he visto todavía, no la vamos a abrir. He visto la combinación en la guía, pero no, como no la tenemos, no la vamos a abrir. Vale, ¿la llave será el depósito? Sí, ¿verdad? Llave de depósito de seguridad. Vamos para adentro. Mejor ir a las cosas cuando antes, porque luego cuando vuelves ahí han respawneado 8 zombies. O sea, cuando salta. ¡Ah! No me lo esperaba. Joder. Ahí. Jolín. Qué susto. ¡Ah! No, me déjame, hombre. Creo que hay otro. Ah, fuera. Vale, 104, 106, 109. 104, 106, 109. Ahí. Claro, y todas las del 2 y tal no le puedes dar porque era lo que necesitabas, la tecla. Que era toda la historia de Jill. Todos los 2 y pico no puedes porque te falta una tecla. Ven con papá. Ya te tengo. Vale, no hay nada más. Vale, por lo que había leído aquí en el depósito, tiene que estar la otra contraseña. La del casillero de arriba. Vamos a echar un vistazo rápido y si no la vemos, pues nada. No parece. O al menos no, no está a la vista. Taquilla P3, DCM. Ahí está. ¡Qué cabrón! ¡Ah! Oh.
No subirá, ¿no? Hasta arriba. Confío en que no. Se ha levantado el de atrás. Allá había uno. No, pero lo mismo, este sí que sube. No, no ha llegado. Estará subiendo, pero no ha llegado. Equipo las duchas, ¿no? Carlos, este terminal no vale para nada. Voy hacia ti. Recibido. Ah, cap. Ole. Ole. Nota un amigo. Héctor, si lees esto es que estoy muerto. Si os veo dentro de aquí, por favor, no la abras, por favor. Mientras estás en la patrulla, estaba buscando de manera de llegar al otro lado. Creo que los explosivos son nuestra mejor opción. He conseguido destruir una bomba. Construir una bomba bastante potente, pero no tenemos una batería para el detonador. Juraría que había una aquí, pero puede que me hayan movido al depósito de seguridad durante limpieza de la semana pasada. Necesitamos esa batería si queremos derribar ese muro, así que he ido a buscarte porque sé que tienes la llave. Me atacaron justo a salir de las duchas. Uno me mordió. He lavado mi herida lo mejor que podía, pero tiene una mala pinta. Espero que no tenga que explicarte porque no debes salir hasta aquí. No te preocupes por mí, tan solo aquí dejo antes por tu colega Wes. No te preocupes tampoco los 600 pavos que te presté. Conseguir una ayuda por una mudanza. Buena suerte, amigo. Hay que abrir el muro. Ah, es verdad que esto estaba roto la otra vez. ¿Son 3 segundos o 3 minutos? ¡Segundos! ¡Sabas! 3 segundos, tú. ¡Qué salvaje! Es verdad que esto estaba abierto la otra vez. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, vale! ¡Mierda! ¡Sal de ahí! Entiendo que por tu frase triggereada estás muerto. Uno a uno, coja el número. Oh. Ay, con el puto vapor este. ¿Dónde ibas? Madre de Dios, ¿cómo ha ido esto? ¡Loco! ¡Puf! Aún queda algo. Bien. Bien. Bien ricas. Ah, oficina de Stars. Aquí justo. ¡Ah! ¿Cómo se andaba lento? Ellos no abren las puertas, ¿eh?
¡Cucu! Ah, no me quedan balas de pistola. He venido por aquí porque esto sigue en rojo. Parece haber nada. ¿Aquí? ¿No? Qué raro, ¿no? Que luego estabas en la misma, luego será una tontería, pero no, no veo qué es lo que. Ah, ahí está. Doctor Bard. Hombre. Oh, gracias a Dios. ¿Sabes cuánto llevo intentando contactar con alguien? Tranquilo, le sacaremos de ahí. Dígame dónde está. Oh, estoy atrapado en un maldito hospital, rodeado de todo tipo de abominaciones. Escucha, envía a los Stars. Ellos sabrán qué hacer. Negativo. La comisaría está inoperativa. Pues busca una solución. En Umbrella están matando a los investigadores. Soy el único que sabe cómo fabricar la vacuna contra los zombies. ¡Oh! Así que puedes quedarte ahí tocándote los cojones. Lo que dijo. O enviar a alguien que sea capaz de sacarme de aquí. Me gusta este tipo. Sí, no me extraña. Ya le has oído. No podemos entregarlo a la compañía. No es problema nuestro. Mikhail decidirá. Comprobaré el ordenador a ver si puedo localizar al doctor. El hacker. Siéntate, hombre. Necesitaré tiempo. Mira a ver si podemos usar algo. Te vas a cansar. Oh, ¿un arma? Debe ser una mejora de arma. Ah, una granada. ¿Cuál era el escritorio de Jill? No me acuerdo cuál era. Un cajerón. Ah, mira, otro. Oh. Esto lo podemos tirar. Esto también. Lo voy a guardar en la caja. Me gusta coleccionar chorradas. Por si acaso. Y vamos a guardar uno de estos. Debería guardar los dos en realidad. ¿Algo más? No parece que yo pueda hacer nada más. Encuentra al doctor Bard, dice mi misión. Pero eso, ¿cómo lo hago? Ya he visto la comisaría entera. ¿Quieres que salga? Y entonces me dices dónde está. ¿Qué pasa?
¿Algún herido? ¿Jill? Oh, mierda. Espera, ¿qué? Jill. Jill, ¿qué ha pasado? ¡Jill, contesta! Tengo que irme. Haz lo que debas. Yo me encargo de Val. Volvemos a Jill. Es cortito la parte de Carlos. Lo he desbloqueado, el Carlos Express. Ha sido breve. Es verdad, Jill llevaba el pistolón y la escopeta. Vamos a ver la otra parte de la conversación. Nuevo aumento del VCS. Buenos días, piedrafías. Tengo un nuevo arsenal que os garantizo va a sacar los ojos de las órbitas. Estamos hablando de minas, caballeros. Esas cositas fueron desarrolladas por la rama militar de Umbrella. Y seguro que se encenderá más que un amante y os espera en casa. Son difíciles de encontrar y difíciles de manejar, pero valen la pena. Veamos sus explicaciones. Estas minas fueron desarrolladas para ser compatibles con lanzarnadas estándar y se os ocurra ponerse a otra cosa. Si disparáis hacia una pared hacia el suelo, se quedarán pegadas, tal cual. El sensor de la mina detectará enemigos cercanos y detonarán cuando estén al alcance. ¿Había lanzaminas en el... en el Resident Evil... en el normal? No, no me quiere sonar. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar esto. Vamos a llevarnos una de estas. Vamos a combinar esto con esto. ¿Nos llevamos el lanzaminas? Ok, el lanzagranadas. Si nos las han dado es porque serán útiles. Podemos meterle... eso ahí. No me deja. Le ha metido las minas automáticamente. Vale, vamos a guardar esto. Nos vamos en lanzaminas, entonces. Y tres objetos, tres huecos de inventario. Bueno. Tenemos un motor explosivo que lo vamos a guardar. Podemos tirar con esto. Va a estar esto petado. Me huelo lo que va a pasar. ¿Tenía un silenciador esta mierda? Bueno, está potente el lanzaminas en realidad. Que me fío de cero. De nadie. ¡Eh! Ajá. ¿Qué te pensabas? Suena como un tiquitlín.
Oh, ahí está vivo aún. Vaya. Muchas balas, pero hemos salvado una mina. Es que entiendo que esto era para que les pegaras un pelitazo, pero... Vaya. ¿Quién lo hubiera dicho? Escapa de la criatura. Joder. Pero si no ha venido aún. Si ni siquiera está. No está, pero no está. Ahora ya está en modo... En modo Berserk. Ahora está en modo Guts. ¡Ojo! ¿Cuántos de estos bichos me habré dejado? Joder, se viene, ¿eh? Se viene yo... Sin balas. No he pillado las minas, no sé por qué. Bueno, porque no pensaba que vendría. Va a ser en cuanto cruce el puente, ¿verdad? Torre de Saint Michael. La historia del reloj de Saint Michael es una construcción de tiro barrocos y toda en el corazón de Raccoon City. Se ha convertido en icono de la ciudad y los residentes consideran un edificio emblemático. Vale. ¡60 años! Ha aguantado poco el edificio este, ¿eh? Algo hay todavía. Algo queda y no me voy a ir sin él, sin ello. El mapa dice que queda algo en esta zona. El mapa dice que esta zona ha sido completada. Pero bueno, buenas balas. Tendría que haber pillado las granadas, por supuesto. Pero no lo he hecho. Así que... En futuras... ¡Míralo! Esa mierda no nada, ¿eh? No puede ni nadar. Eso te iba a decir. Tentáculo. Carlos, responde. ¿Qué pasa? No lo conseguimos. El tren descarriló. ¿Descarriló? ¿Algún herido? Han muerto todos. Mijail, todo el mundo. Mierda. Nikolai nos dejó tirados. Espera, ¿qué? ¿Pero qué coño? ¡Buah! ¿Qué ha pasado? Es un puto alien ya. ¡Oh! Eso no lo he hecho yo, en realidad. Hostia, que como ha crecido, ¿no? Pues hay que aprender a puto esquivar a este desgraciado. Eso te lo has comido, ¿eh? Y esta también. ¡Pum! Y esta también. ¡Pum! Ahí me ha dado, claramente.
¿Pero qué hace? The fuck? You expect me to do? ¿Es insta-kill? No, pero looks like. Uf. Camarada, ¿qué hacemos? Se ha sufrido una buena caída. ¿Hay que inflarlo a tiros o qué? Podría haber recargado. ¡Ay! Es preciso que lo pare. Sí, ya bueno. Minas. Vale. Necesitamos esas minas. ¿Dónde están? Ahí. Vale, hay que subir arriba y dispararle. ¡Cómetela! ¡Cómetela! ¡Al suelo! ¡Ah! Estamos a mala, ¿no? Estamos a malas. Vale, va. ¿Cómo he esquivado eso? Tenía tiempo de bruja, pero no lo he gastado. Tiene que haber alguna mina más o algo. Vale, sube arriba, sube. ¡Sube! Vale. Let's try this. ¡Oye, estoy a cero! ¡Qué mal! He gastado una mina tontamente, tío. Bueno, sigue ahí, pero uff. Casi no me quedan minas. Oye, déjame. Tienen que quedar. Oye. ¿Qué hay ahí? Minas. Ahí. Vale. Hasta que no esté arriba no le disparo. Es preciso que lo pare. Ya lo sé, Giri. Lo estoy intentando.
No llegaba. ¡Uf! ¡Qué mal! No tiene sentido dispararle cuando está aquí abajo. Sube. Vale, venga, dale. Estamos mal, ¿eh? ¡Oh! Hay un montón de cosas aquí. ¡Hostia! ¡Qué buena! Ah, se ha transportado abajo automáticamente. El juego ha detectado que yo tenía esto en el inventario para hacer esto. Eso mola, porque muchas veces le matas al enemigo. O sea, haces todo el combate con... haces todo el combate con armas tochísimas. Y luego llega la cinemática y le matas con una pistola normal, que es la básica del juego, por si acaso no has pillado algo de lo que había en, de camino hasta aquí. ¿Sabes? O sea, no, para que no sea que no has pillado la escopeta, entonces en la cinemática aparece con una escopeta. Pero bueno, si el juego detecta que tengo este arma... ¿yo? Le colaba la escopeta en la boca. Ojo, cuidado con la... ¡ah! ¿El brazo solo? ¡Oh! Ahora es cuando la infecta. ¿De dónde sale este al lado del zombie? Interesante. Me has hecho un gran favor, señorita Valentine. Jill. ¿Me recibes? Sí, ¿qué ocurre? Jill está infectada. Voy a llevarla al hospital. El doctor Bart puede salvarla. Recibido, nos vemos allí. Aguanta, Super Poli. Te tengo. Ahora tocará a Carlos II en la ciudad. Pues ha sido cortita la parte de Jin, en realidad. Que han sido... 20 minutos. ¡Hostia! Carlos el hospital, es verdad. Este era el original, Carlos el hospital. Que hay que hacer la vacuna, ¿no? Con el... con lo que... y aquí están los Hunter... aquí hay otro tipo de Hunters que son asquerosos. Que te cuela uno en el... te conseguiré la vacuna. Y ahí, teóricamente, todo Resident Evil 2 transcurre en el tiempo en el que Jill está inconsciente. Falta usar el objeto vacuna en el recipiente Jill Valentine. No puede llevar sus cosas. En plan... ojo. Para Mua. No puedes dejar tus cositas, Jill. Si no hay nada. ¿Qué cojones? Vamos a dejar esto. Vamos a guardar. Y nos vamos. Ahí se queda usted. Let's do the thing. Tiene que estar en el laboratorio. Ve con cuidado. Voy para allá. Tengo que volver a esto. Hablamos.
Anda que no está infestado esto de zombies. No tiene sentido que esté vacío. Oh. ¡Toma! ¡Ah! Así inmediato. Subida y mordisco. No tengo tiempo para esto. Ya sé yo que no. ¡Toma! De esa no te levantas. ¡Uy! ¡Uy, cuánta gente! ¡Ay, no! No sé para qué está el Quick Time Event, la verdad. Porque te dan igual. Supongo que está para no morir del todo, pero carece un poco de sentido. O sea, es lo mismo que te diera un mordisco y ya está. No me fío de ti, yo una mierda. ¿Qué estás esperando? ¿A que me diera la vuelta? Algún día le voy a tirar la granada sin querer. Estaba esperando a que alguien me acosara por delante, ¿eh? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Y? ¿Gracias? Hostia. Oh. Ah. Claro, y tú no sabes ganzuar. Que es una movida, ¿eh? Que saber. De hecho, Chris no sabía, solo sabía Jill. En el Resident Evil, ganzuar solo sabía Jill. Ah, que hay algo ahí. Hombre. Eso me da cosas, ¿no? Me da. Bienvenido a la oficina del doctor Nathaniel Bach. Por favor, exprese el motivo de su visita en el interfono. Cada día trae más pacientes con esa enfermedad misteriosa. O sea, antes no pueden con su delirio, así que tenemos que poner camisas de fuerza y modelos de aislamiento. El problema es que el aislamiento está rebosado de pacientes. El director nos ha ordenado admitir sin cargos a quien quiera que tenga los síntomas, pero ¿qué espera que hagamos? ¿Desearle suerte? No tenemos ni una cura para ellos. Y eso es lo que me molesta. Cuando estos pacientes mueren, no los recogen de la morgue como es habitual. Nos ha dicho que necesita un servicio especial para prevenir que la enfermedad se extienda. Pero a mí no me cuadra. Miranda vio un tipo transportando unos cuerpos por la puerta previa anoche. ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Qué está pasando? Claro, la grabadora está. ¿Me escucha? He venido a rescatarle. Abra la puerta. Su voz no está registrada. ¿Registrada? ¿Qué mierda de ciencia ficción es esto? 100%. Es como una cosa que pretende ser futurista y es un coco. Uy, uy, uy. Eso es un puto Hunter. Thank you.
Let's do the thing. ¿Perdón? No ha cruzado. Qué soberbia mierda. Ah, perdón. ¿Cómo suponer yo que usted estaría atrás de un chaleco de un cristal antibalas? Bueno, al menos no me voy a equivocar con la granada. Pero ha sido terrible, ¿eh? Este supongo que saldrá luego. En plan... ¡Ah! ¡Jum! Le falta persona. En plan... ¿Está cerrado? No jodas. A ver. LOL. Ah, claro, familia heteronormativa, ¿eh? No creo que esto se vaya a levantar. Pero va a haber un hunter. Vamos que sí va a haber un hunter, tú. Hombre. Estoy encontrando un montón de bichorines de esos. ¿Cómo está esto? Uy, gracias. Muy bonito. ¡Hombre! Sala limpia. Como siempre, muy de agradecer. Podemos guardar esto. Podemos guardar esto. Y con dos va bien. Tiki, 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 tiki. Vale. Bien que va. No sé cuánto llevo. Pero... No llegaré una hora. Llegaré una hora y poquito. ¿Esto es un mapa? ¡Ole!
que se esconderá tras la sala de personal. ¡Guau! Parece una gran cantidad de fluido orgánico. Tarjetas ID, no puedes sacarse al hospital bajo ninguna circunstancia. Posibilidad a todos los empleados de almacenar su tarjeta en su taquilla personal. Antes volví a casa, gracias. Yo estoy extraviado. Este es el vestuario. La única persona que tuvo y se habrá perdido en alguna parte del patio. Hasta recuperemos su repuesto en la oficina de administración. Informe de su dirección para que sea prestado o termine su uso. Ah, vale. Que esto lo estabas haciendo tú. Fíjate tú. Lo hemos intentado, juro por Dios que lo hemos intentado, pero no hay nada que hacer. El caos es inconcebible, las víctimas no paran de llegar, se mueren aquí, la infección se extiende antes de nosotros podemos hacer nada. Así que nos hemos rendido, los que no estamos infectados nos hemos apostado aquí dentro. Oímos los gritos de ahí afuera, los alaridos, pero ninguno de nosotros va a salir, porque será nuestro final. No puedo creer que hayamos abandonado a nuestros pacientes, es el peor pecado imaginable para una enfermera. No puedo dejar temblar, pero quiero vivir. Hemos oído un helicóptero volando por encima nuestro y nos hemos abrazado mientras llorábamos, pensando que era el equipo de rescate, pero el sonido empezó a irse distante y lo único que vemos es el gemido de los muertos y el grito silencioso en nuestros corazones. Estamos al borde de la locura. Doctor Young, Ariana, mirada, Dakota, siento mucho haberos fallado, se acerca, ayuda. Ajá. So... Falta. Hacen falta dos llaves. Estamos heridos, ¿eh? Joder. Vale. Afuera y vamos a enfermería, supongo. Hombre, es lo de siempre. Se supone que hay muertos en todos lados. Chicos, ¿qué hacemos? Quiero decir, ¿cómo hacemos esto? ¡Ay, no! Ay, siempre hace igual. Joli, ¿en serio? Ya está. No hay tarjeta que valga.
Me ha parecido escuchar un... cabezota. ¿Verdad? No, pero es aquí. Terrible. ¿Y todo esto para qué es? Para dar la vuelta. Claro, pero aquí no hay nada más. ¿No? Porque esta parte sí que está completamente libre. No podemos abrir la caja fuerte. No tenemos manera de abrir eso. Pues... Digo eso, lo que pasa es que el doctor ve que faltaba. Obviamente se llevó uno de mis pacientes. Vio a Abbott coger algo de la taquilla de la enfermería antes de dirigirse a seguridad. Intentaré colarme para echar un vistazo durante el turno de noche. Tómate la cama y sigue haciendo tu trabajo. Me da igual, importante que sea el doctor B para la comunidad. Este tipo de cosas no está bien. Juro que no dejaré de estoy a las pruebas. Vale. O sea, hay una grabación del doctor B para que se pueda usar. Bueno, lo sabíamos. Lo intuíamos. Pero ahora tenemos la confirmación. Carlos no lo sabía. Por ahí. Ojo. Vaya, no quería hacer eso, la verdad. Vaya, no quería hacer eso, la verdad. ¡Ole! Ah, que solo es de un lado a otro. Joder. Qué bien. Esto nos lleva... Ah, vale. Claro, aquí no será. Allí tampoco. ¿Qué sabemos qué es? Del vestuario. Zona de empleados. No, eso es laboratorio. Será arriba. Uy. Mira, personal. Hay que intentar pasar por archivos, que es zona segura. De hecho, no, vamos a ir directamente a personal. Es aquí, ¿no? Me gustaría conservar la llave, pero lo mismo tengo que tirarla. Me asusté. No se me puede reprochar. Y lo dijo, ¿eh? Mira que lo dijo. A ver. ¿Esto para qué me vale? John Spencer. Es una referencia. Me puede valer para... la enfermería. Debo entender entonces que... Oh, oh.
feo. ¿Es ciego? No, ni de coña. Es muy fuerte, ya está. ¡Oigo! ¡Hostia! ¡Es insta-kill! Los hunters son insta-kill, no me acordaba. Hostia, pues no he guardado. Ah, vale, pero me ha hecho un micro guardado. Hay micro guardados. Wow. Guata bicho, tú. ¡No! Sí, los hunters suelen hacer eso. ¡Jolín! ¡Pero si le esquivo! ¡Que no voy a hacer yo! ¡No! ¡No! ¡No quería! Espérate. ¿Cómo que he asistido? ¿Cómo se cambia esa mierda? No sé si lo he cambiado, tío. No. 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 Sí. Sí. No. Vale. Vale, son terribles, ¿eh? Quiero decir, la madre que me parió. Acabamos de entrar en modo no hay que matarlo todo, ¿eh? ¿Hay algo aquí? Ah, vale. Papá. Sí, así va bien. Vale, enfermería o sábanas. ¿O podríamos volver a bajar? He bajado aquí porque aquí quedaba algo por pillar. ¡Ole! Ah, vale, que el patio tiene como tres... Claro, hay una ahí. Tiene como tres zonas diferenciadas. Vale, hay que caer una vez más. Uf.
Uf, el Hunter, madre de Dios. No creo que haya muchos en el juego, pero... me unas abominaciones. Va a haber uno aquí. ¿No? Esta tiene pinta de zona así que tal. Un Hunter trepa. Y te lo cruzas ahí. ¿Dónde hemos dicho? Ahí. ¿Cómo se va ahí? Okay, pues que no se puede ir, ¿no? Quiero decir, me pide que salte. Bueno, no, me pide que salte desde la sala de personal. Eso se podría hacer. ¡Hostias! Necesito algo más potente, ¿eh? ¿Dónde está el lanzapepinillos? ¡No! ¿Qué te parece si no? Levanta un brazo. La cabeza. Nah. Luego Jill volverá por aquí, puede ser. Que Jill haga la vuelta. Vale. Bien está. ¿Qué hay aquí? Al candado. A ver, tenemos un problema con esta sala de tratamiento. Hay dos hunters. ¡Oh! Está ahí. O da la vuelta. ¿Habrán vuelto a su área? Eso sería normal, ¿no? Solo atraviesan las puertas y están abiertas. Está aquí. Te estoy viendo. ¡Hala! Se acabó. Terrible todo esto. ¡Ajá! ¿Le podemos dar? No. Muy bien, no hay nada más aquí. Va, queda uno, ahora va a aparecer uno. Enfermería no hay nada. En personal hay un candado. No, candado no. Pero lo que hay que hacer es venir aquí y saltar desde aquí. Hasta abajo, al patio.
Han quitado el ascensor. En el original había un ascensor y te subías y te caía un Hunter justo delante. También los Hunters morían mucho más fácil. Carlos era más letal para los Hunters. Podría haber ido desde sábanas. Hay que abrir la puerta, ¿verdad? ¡Ah! ¡No me lo he cargado! ¡Imposible! ¡Morín! ¡Ah, no se puede! No se puede, ¿eh? Esto lo hará Jill, seguramente. ¿Guardamos o qué? Yo necesito un descansito. Ah, esto todavía se usa. Me quería librar de ello. Vale. Me sorprendería que te hagan pasar por las azoteas y luego no lo usan, ¿sabes? Cien por cien va a venir Jill. Joder. ¡Ah! No hay problem. Realmente sí que lo es. ¡Hostias! El premio. Ha palmado. Profesor. Todo lo que quiero saber es qué hacían los documentos en tu oficina. ¿Con quién te crees que hablas? Soy el maldito Nathaniel Bard. Soy el mejor biólogo que has conocido, maldita inútil diplomada en enfermería. Oh, va a estar muerto. Muerto más que muerto. Muchas balas, ¿eh? Muchas balas para un adulto. ¿Se ha pegado un tiro? Bard. Tyrell. Bard está muerto. Le han disparado. Le han disparado. Mierda. ¿Y la vacuna? La estoy buscando. Pues busca bien. Habrá un ordenador, ¿no? Invitación al banquete. Querido Dr. Bard, es un placer invitarle cordialmente al banquete celebrado el 10 de septiembre en el Hotel Central, lugar del cual intercambiamos opiniones de la nueva zona América especial, ZMD, Raccoon City. Entre los participantes se encuentra el alcalde Michael Warren, el jefe de policía Brian Irons, otros miembros distinguidos de esta comunidad. Jueves de septiembre, el estado en teoría, en el Hotel Central, segunda planta. Sonoría su presencia. Greg Tester, senador de los Estados Unidos. No te has quitado mano. Nate, voy a finiquitarlo de esta nueva droga tuya a mediados de agosto. Trae la pasta. Hemos reservado una habitación para la fiesta como de costumbre. Te gusta también. Vale. Madre mía. Qué cosas. Bien jovencitas. Mira, puedo tirar la grabadora. Pues mira, voy a tirar esto y esto. No, quiero guardarlo. ¿Hay alguna zona de guardado cerca? Buah, ni de coña.
está lejos. Bueno. No podemos... No. Qué pena. Ajá. Les veo inmediatamente, Greg, sé que estás viendo noticias. El virus va a devorar el país por completo. Los muertos devorarán Capitol Hill como si fuera un tsunami. Estás en peligro. Sin embargo, siempre has sido un buen amigo. Y te voy a ofrecer una salida. Te voy a poder una dosis de vacuna contra el virus. El santo grial. Pero da igual, si un zombie te come, es que da igual la vacuna. Y no es para mi familia de panisantes, no, Greg, es para ti. Se mejor que nadie quiere su futuro en los Estados Unidos, pero quiere ser mercancía, Greg. Ahora vas a tener que sacarme aquí ahora y sin cumplir, lo sepa. Contrata con el Pentágono, es que tienes los medios para hacerlo. Había una manera de enviar un equipo de rescate y buscar al VCS. Yo te rasco la espalda y tú me rascas a mí, lo cual será muy casto después de la fiesta que nos hemos pegado juntos. De pista, me queda mucho tiempo. Ay, no he visto lo que había en la sala de al lado. FDVRC, Nathaniel Bard, 29 de septiembre, 11 de la noche. Sospecho que ya ha llegado mi hora. Espero y rezo para que esta grabación saque a la luz la verdad. Para así poder limpiar al menos mi nombre y mi honor. Todo el sufrimiento de Raccoon City tiene su origen en el arma biológica llamada Virus T. Mis jefes, la Corporación Umbrella, diseñaron ese virus y ordenaron a mi equipo desarrollar una vacuna, cosa que hicimos. Tengo muestras de dicha vacuna en mi oficina. El resto está almacenado bajo tierra. Pero esos directivos, hijos de puta, quieren destruirla. No quieren que el mundo sepa lo que han hecho. Así que tratan de eliminar toda evidencia de que el virus haya existido. No soy imbécil. Sé que no quieren que yo... Dios, Jill lo sabía. Y aún así confió en mí. Pero tú no sabías nada. ¿Qué haces? Literalmente la única prueba. ¿Está aquí? Ajá. Hostia, pues es que me había olvidado de Jill. De que tenía que curarla. Todo esto era para curarla. T, la tengo. Bien, voy para allá. Ten cuidado. ¿Cuidado? ¿Has visto esta ciudad? Será un milagro si llego allí de una pieza. Vas a tener un lío porque él va a querer entregar la vacuna. Ay, no. ¡Hostia! ¿Cómo me ha dado ahí? ¡Estoy quieto ya! Apunta a la cabeza. Vale. Ya bueno. Más fácil decirlo que hacerlo. ¿Eso es una bravas? No, es un montón de pañuelos sangrientos y muertos en que estaba yo pensando. Va a haber uno más. En el pasillo. Me da igual. Ah. 100% Jill va a recorrer el hospital entonces. Te vas a poner bien, Jill. Ahí tienes tu backtracking. ¿Sabéis inyectar cosas? Porque yo no sé, ¿eh? Quiero decir, yo no sé dónde hay que meter esto. Yo no sé dónde hay que meter esto. Bueno, el brazo, sí, bueno, pero... Da igual, ¿no? O sea, realmente da igual donde metas un... Cuanto más cerca del lugar de donde tiene que afectar, mejor.
funcionar. Las vacunas son previas. Pero sí, funcionará. Dios. Tyler, ¿qué coño ha pasado? Atención a todos los ciudadanos. El contagio por la ciudad ha sido declarado como incontenible. El 1 de octubre, Raccoon City será destruida por un ataque con misiles. Los ciudadanos que aún sean capaces de razonar deberán evacuar de inmediato. No es un simulacro. Atención a todos los ciudadanos. Ya solo falta un día. Y aún hay gente en la ciudad. ¿Crees que le importa al tío Sam? Joder, ya vienen. Espera aquí. Yo me encargo. ¿Que tú qué? Perdón. Mejor que me equipe. Parece que hay muchos fuera. Que me equipe. No tengo nada. Quiero decir, no tengo nada aquí que no... Podría gastar uno de estos. Y así ya me lo quito de encima. Bajaré las persianas metálicas. Cuantos menos puntos de entrada, mejor. ¿Qué eso? Intentaré hackear el sistema de seguridad del hospital. Esto es ahora de pronto un... un assault. Van a ir viniendo. Tío. Bueno, bueno es. Vaya. Soy súper idiota, tío. ¡Tío! ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿No se usan granadas o qué? Ah, sí. Ah, explotan. Vale, los que están fuera no existen. Un poco cutre, la verdad. Lo de las granadas me tiene comido, ¿eh? Ese no existe. Hasta que no están dentro, no existen. Vaya, hombre. ¿Ah, sí? ¡Ay, Dios! ¡Que estoy! Te ha entrado esa, ¿no? Apunta a la cabeza. Ole. Aún quedan cosas. Bueno, o al otro lado. Vale, vamos a disparar la granada desde un sitio donde claramente le doy.
¿Qué te parece? Los cadáveres explotan para poder no tener 80.000 cadáveres cargando todo el rato. Casi lo tengo. Ánimo. A ver si puedo coger esto. Ay. No puedo. Si lo tiene el qué, ¿qué está haciendo? ¿Qué hay que hacer? Defiende allí. ¡Ah! Bien está. ¡Ay, no, otra vez! Lo sabía. ¿Esto funcionarán estas? Bueno. Yo como parecen los del 4. Y los del 4 se morían con cegadoras. ¡Oye! Hay mucha gente ahí. Tiene una granada. Que de verdad están ahí. Coloca el detonador. ¿Dónde? Una buena escena curiosa. Se podría haber optimizado más. Carlos, ¿estás bien? Ni de coña. Pero se acabó. Voy para allá. ¿Y cómo va a hacer Jill el resto del hospital? La vacuna funciona. ¿Ah, sí? Bueno, ha cogido color. Bien. ¿Vas a algún sitio? Ya lo creo. ¿Pero qué vas a hacer? La ciudad va a pasar por el microondas. Vamos, tío. Llama al gobierno. Diles que tenemos la cura. Gana tiempo. No tenemos nada. Bueno, la sangre de hielo. Gracias a Dios estás bien. Se ha acabado. La ciudad está a salvo. Pesadilla. Primera persona, pesadilla. Dispárame, Jill. ¡Es el único modo!
estoy? ¿Qué está pasando? Oh. Atención a los ciudadanos. El ataque con misiles sobre Raccoon City será dentro de unas horas. En el 3 lo de ataque con... O sea... materia biológica. No sobrevivirán si se quedan en la ciudad. 1 de octubre. ¿Verdad que dormía un día entero? No puede ser. Pero... Joder, tío, eso lo sentido, tío. Los que anuncian el ataque en la tele, ¿sabes? Vale. Pues lo vamos a dejar aquí. Y... próximamente... ¿Es del rifle de asalto? Ah, vale, yo te... ¡Hostia! ¿Por qué tengo un rifle de asalto? Carlos me ha dejado todo lo suyo. Carlos me ha dado sus cosas. Qué bien. Me lo voy a quedar, ¿qué te parece? Y... pero vamos a guardar esto. Hasta que toque boss, vamos a guardarlo. Y vamos a guardar también una hierba verde. Que tengo dos, no hace falta más. ¡Hala! Lo dejamos aquí, próximamente más. Un saludo a todos, hasta la próxima. ¡Adiós! ¡No! ¡Modo de juego asistido no! ¡Tío! ¡Qué mierda! ¿Cómo se cambia eso? En fin. Ahora lo veo.